Ustedes me dirán cómo ven el mar, ¿no? Está bueno, está lindo. Está el agua clara. Esperemos tener un poquito de suerte. Bueno, hay gente por lo menos allá en la punta. Está lindo, pero bueno, si los peces no están, no están. Está muy quieta la gente. Bueno, vamos a ver por acá. Está muy cruzada la marea. Vamos a buscar un lugar. Pesadísimo ahí, ¿eh? Pesadísima la arena. Vamos a subir. Bueno, aquí llegamos, la famosa arenera. La arena está removida, re pesada, re blando. El mar está con el agua clara, está muy bueno. Hay un poco de correntado, un señor con una caña. Acá estos dos pescadores con 6 cañas. Les vamos a preguntar a ver qué pasa. Todavía no armé. Qué bárbaro. Aparentemente hay correntada. Hola. Una pregunta. ¿Te puedo filmar, sí? No. ¿No hay problema? No, que me escrachás. Che, escuchame, ¿nada? ¿Hasta ahora? Nada. Yo vine 3 veces ya. Y nada. No, no. Sí, pero ni un solo pique. Hay un poco correntada para que. Sí, la vi, la vi, sí, sí. ¿Y qué pesado que está esto? Sí, está bravo la arena. Está bravo la arena. No le bajé las gomas nunca, tuve que bajar las gomas porque. Sí, está brava la arena hoy. Sí. Y se ha corrido el arroyo. El otro día, cuando yo vine hace 10 días, 15, estaba más allá. Che, ¿hace mucho que está? A las 9, ahora hemos empezado a pescar. Igual la máxima es tarde, pero. A las 3 de la tarde. Pero sí, 3 y media, 4. Pero si no hay un pescadito, ¿viste? Sí, pero por ahí con agua capaz que puede cambiar, ¿eh? Para mí está dentro. Hace ya un mes que no hay. Sí, está muy tranquilo, está muy tranquilo. Pero el elefante el otro día agarraron acá dos. Agarraron uno o dos, sí. Sí, dos que sí. Yo, tengo ese dato. Sí. Bueno, vamos a ver si voy para aquel lado. También, pero ¿llevaron algo? Estoy tirando, sí. Suerte. Dale, gracias. Bueno. Uno cuando pasa eso se reanima. Todavía no armé. Estos chicos, por supuesto que se nota que son pescadores, conocedores del lugar. Pero el mar está, como dije, hay correntada, sí, pero está hermoso. Es una cosa que no se puede entender por qué no haya un solo pique de pejerrey o un pejerrey. Es lo que hablaba ayer en el vivo. Para mí, los peces están en otro lado, están más adentro. Aquí no hay comida. Y no hay nada que hacer. Están atrás de la comida. Quizás no muy lejos, pero podemos hablar de 5 millas, 10 kilómetros. Es un paseo de un rato para ellos. Y llegan a la comida, llegan a la buena calidad de agua. Vamos a hablar con otro pescador, ¿eh? Igual no voy a venir de gusto, voy a armar, pero más o menos ya tengo un panorama. A ver, ¿qué es lo que pasa que no hay nada? No, ese es mi íntimo amigo, no, Biciconte. Biciconte, sí. ¿Cómo le va? A veces lo veo, lo veo. Bueno, bárbaro. Sí, a veces lo miro. Bueno, tiene pinta de pescador, explíqueme qué pasa que no hay nada hace ya un mes. Un
usted dice que no hay nada. No. Yo pesco, no de playa. Yo salgo embarcado. Tengo embarcación. Espere. Tengo embarcación. Empecemos de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Yo digo que hace un mes que no hay nada acá de costa y usted me dice yo pesco. Sí. Y yo quedo mal. De costa no hay nada. ¿Usted está de acuerdo? Salvo que. A ver. Tampoco es así. A ver. Si va a la costa del norte, tiene la pescadilla, son medias chicas. ¿La costa del norte de dónde usted? Y allá, más o menos. ¿Constitución? Bueno, pero los que tiran adentro están sacando pescadillos. La Ciro Sue, Constitución, ahí tiene pescadillos. Y las kayak sacan cajones. Sí, pero de costa no hay nada acá. De costa no. Acá. De costa, este año, desde hace un mes, sí. Para atrás. Desde hace un mes. Pero ahora, aquello... yo me le vine a tirar el gallo. Al pez elefante. Sí. Sabía que no había. Salieron, que sacaron uno o dos, sacaron pez elefante. Sí. Pero que no haya un solo pejerrey es. No, es increíble. Lo que pasa es que este año ha hecho más frío que otros inviernos. Sí, para mí está adentro con camarón, ¿eh? El escardón, el frío no es bueno. Sí. Y usted fíjese la estadística, este invierno fue más frío que otros inviernos. Sí, igualmente yo ayer hablé de eso, me fijé. Pero ¿saben lo que yo noté, no? Sí. Que antes nosotros un mes íbamos a las lagunas o a los canales, no nos damos bola a esto. Porque desde que no vino el corno, siempre faltó escardón en estos dos meses. Sí. Pero ahora, claro, estamos desesperados. Sí. Pero para mí hay mucho, no para mí, me han dicho que las lanchas hay mucho camarón. Puede ser que esté cerca de la restinga, puede ser que se mantenga más adentro. De adentro. Profundidad. Todo lo que es Pinamar, Mar de Ajó, Agua Viva y Camarón desde el muelle y las lanchas a 5 millas de adentro, dicen que es impresionante este año la cantidad de camarón que hay. Para mí se va a la corriente más cómoda, un poquito más caliente. Acá está 9 grados, está fría ahora. Claro. Pero bueno, el mes que viene calculo que va a cambiar. Tendría que cambiar. Y de a poquito, sí. Y esto ya tendría que empezar, digamos. Sí. Tendríamos que estar agarrando mejor también. Sí, pero si hay mucha comida adentro, para mí está ya también. Porque como está el mar hoy, por más que haya correntada, ¿usted no tiene correntada? No, porque yo le saqué la boya grande, por ese motivo, para que me la llevara. Está bien. Y le dejé la brazolada de 80, 90 centímetros con una boya al medio. ¿Cómo es su nombre? Bartolomé. Bartolomé, búsquele el canal y se va a ver. Gracias, suerte. Ahora cuando deje de filmar le voy a mostrar la fotito. A ver, vamos con... Bueno, hice un paneo, hablé con la gente y resolví no hacer lo mismo que hice estos dos, tres días últimos, quedarme acá. Tampoco voy a ir a la Escollera Norte, me voy a ir al centro, a la zona de Punta Piedra o a Meguino, y ahí me voy a quedar. Me tomo unos mates y capaz que saco alguna pescadilla, porque acá, la verdad, lamentablemente no hay nada. Le tuve que bajar las gomas a 20 libras, no es mucho. Pero la verdad que he entrado muchas veces, pero está muy, muy, muy movido. Así que bueno, nos vamos para otra zona. Bueno, cambiamos de planes. Vinimos acá, a Ulcamoya. Vamos a rotar las gomas. Las vamos a calibrar nuevamente porque recién cuando me metí en la arena estaba tan floja, tan rota, que para no hacer sufrir los motores directamente la bajé a 20 libras, ya las vine a calibrar y me aconsejaron que las rote, así que bueno, ya me queda preparada. Eso es todo por hoy. Fui hacia el norte, traté de ver si podía tirar la línea en algún otro lado, pero francamente no vale la pena, no vale la pena. Muchos pescadores, ya que mañana ya no se puede pescar en Mar del Plata, entramos en fase 3. Mucha gente en la costa pescando, pero la verdad que todos con resultados totalmente negativos. O sea, hasta la próxima.